searching for answers and these questions I found. Open your eyes, I'm sure that's burdensome.
Santo Dios. Vale, pues voy a dejar el chat por aquí. Y luego ya os contaré las anécdotas de hoy. Ya. Si me voy a hacer aquí. Voy aquí a hacer un par de ajustes. Vale, este también. Vale, ya me he bajado el Mirror's Edge. Que pronto haré streaming. Tiene que ser este. Bueno, qué gracioso. Pues si lo pongo aquí me va a molestar un huevo. Ahora os cuento qué pasa, ¿vale? Si es que os importa, claro. Si no, no es necesario que lo cuente. A ver, inicio ya el juego. Jugar. Bueno, esta noche vamos a jugar. Just Cause 3. Just Cause 3 es un juego muy divertido. Que creo que os diga, es un juego bastante bueno. I came for you, I could change your mind. Na 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 na. Debería verse ya. Sí. Square Enix. Bueno, vamos a jugar Just Cause 3. Pasármelo, no sé si me lo voy a pasar. Lo que sí que voy a hacer va a ser empezar una nueva partida. Porque aquí no tengo mi vieja partida. La tengo en el otro ordenador. Y ahora mismo no tengo acceso al otro ordenador. El sonido está un poco alto, a mi gusto. Bueno, ahora... Yo creo que se escucha bien y todo, porque vamos... Gracias, José. Ya era puta hora. Bueno, ¿qué decir de este juego? Este juego es una puta locura. Pero así tal cual. No hay más manera de describir este juego. Es una puta locura, hermano. O sea... yo qué sé. Freno Locra. Desbloquear la modificación. Freno aéreo. Mantén pulsado el control para frenar. Usa freno aéreo mientras gira para hacer un giro más cerrado. Lo que no sé es hacer una cosa. Si he empezado una nueva partida de cero o seguir esta que tengo. Esta que tengo es una partida recién empezada, pero he hecho un par de misiones, ya está. Lo único que perdí el principio, así que ya está, no tiene más. O sea, he hecho dos misiones o tres, ya está. Coño. Vale. Coño, qué bien va. Esto es lo que quería. Tu gancho está obsoleto. Ven a verme para mejorarlo. Sí. Tengo que cambiar los controles porque estos controles no me gustan a mí. Vamos a ver, no le he enviado antes porque no he tenido tiempo. Pero bueno, dejamos un segundito. Dispara gancho, esto es la F. Lanzar granada, le derecho. Meter explosivos cuba, me parece bien. No, cuerpo a cuerpo. Y esto la C. Un poco gilipollas esto, pero... Prefiero... El cuerpo a cuerpo de C y apuntar con precisión en la C. Porque si era en el Just Cause 3, digo, en el Just Cause 2. Es que han invertido un montón de controles. Pero bueno, no me quejo. Vamos a cambiar esto un poquito, esto me da igual. Esto me da igual. Curiosamente me da un poco igual, esto me da igual. Esto me da igual. Otro. No te pete, ahí. Ahora sí. Vale, perfecto. Wow. Bueno, voy a comprobar cómo se ve y tal. Voy a silenciar el móvil. A ver.
Se ve pretty fucking smooth, chaval. Vale, pues voy a quitar la vibración. Porque sois unos hijos de puta. Y capaz sois de petarme el móvil otra vez. Que no pase como el streaming de Brocras que hice la otra vez. Ahí. Pues mira, eso es lo que voy a hacer. Voy a... Uy. Voy a continuar esta partida. Porque tampoco es que la tenga muy avanzada, ¿sabéis? Y bueno, da lo mismo, ¿no? No, es que tal se nos da esto, coño, los controles. No me acordaba de lo mal que se conducía en este juego. Vale, ¿cómo se abría el mapa? Vale, eso era. Vale. Coño, ¡hala! Seguramente este está a las 12, cosas así, no sé. ¡Ay, va, va! ¡Cuidado, hombre! ¡Cuidado! ¡Cuidado, hombre! Hostia, ese ha estado nada, eh. Dios mío. El coche ya está para tirarlo, eh. En efecto, ya está para tirarlo. ¡Venga! ¡Hostia! ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué fuerza electromotriz inducida es esta, tío? ¡Cuidado! ¡Hostia! ¡No! ¡Para vosotros! ¡Ahí va! No llevo ni 10 minutos y ya lo hemos liado. Recibido. Se acercan refuerzos. Toma, gilipollas. Terrestres a la posición. A vosotros. ¡Pum! Ah, vale, que no desbloquea la mejora. Mierda. ¡Pum! Podría hacer esto todo el día. Sí, rico. Mierda, la estoy liando más de la cuenta. Necesitamos refuerzos. El apoyo adicional ha sido. Yo que tú corría, Nico. Digo, Nico. Rico. Corre. Bueno, ahora que lo pienso, si voy con esta moto me puedo pegar una hostia bastante guapa. Objetivo aún suelto. Encontrado. Bueno, la hostia se la lleva el abuelo ese. ¡No! ¡No! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Pero frena, cabrón! Vamos a subirlo tú. No me jodas, tío. Madre mía. Venga. ¡Ahí va! Pero este autobús, ¿de qué está hecho, tío? Refuerzos en camino. Tío, que esto es un autobús de línea, en serio. Míralo, si es un autobús de línea. Mira eso, tío. Que se es solo un autobusero, tío. Si no, esto me jode puta. Tiene cojones a perseguirme por aquí. Bueno, por este camino cabras no, eh. Pero, por aquí. Coño. Eso era. Vamos ahí en este vehículo que seguramente se maneje mejor. ¡Salud! ¡Venga! La mejor idea que he tenido en todo el día. Ahí está. Ya me llegó a sano y salvo. Oh, la rebelión en Medici es un proyecto peligroso. Sígueme. Para algo que no tiene que ver con clonar.
Ven. De mierda, cena, tío. Es un modelo mejorado. Podemos empezar a probarlo de inmediato. ¿Aún tienes tu paracaídas? Sí. Bien, me alegra que pudiésemos reducir la tasa de fallo catastrófico. Fuimos cautos, meticulosos, pensamos en la seguridad, no como... Dima. Recuerda Guatemala. No sirvo para el trabajo de campo, pero me rescataste. Después de Guatemala me asignaron a estudiar el Bavarium. El Bavarium solo existe en Medici, es curioso. Sí, está además bien, está de mierda. Sus propiedades magnéticas, puede ser refinado para crear un poderoso explosivo o una fuente de combustible casi ilimitada. En malas manos, Rico, el Bavarium está en malas manos. Vamos a cambiar eso. Sé que puedo contar con Mario, Dima. Mario es el amigo de Rico. ¿Y contigo? He cometido muchos errores, Rico. El perdón comienza con la acción, Dima. Joder, mierda, sí. Esto, tío. Oh, pero yo... ¡Ah, mi puto ojo, tío! Me duele un montón. ¡Ah! Basta Luca. De excusas. Voy a ayudar. Nos encontraremos en el puesto de guardia alfa. Vale, guapo. Puedes ayudarme a probar mi nuevo equipo. Ay, basura. Oh, qué bien me ha sentado la cena, tío. Rico, lanza el gancho. Mientras se recoge, abre el paracaídas. Bien. Otra vez. Bien, ahora ven a verme a Guardia Alfa. Qué guay. Este lo puede hacer en el 2. Así que bueno. Intenta usar el gancho mientras haces paracaidismo. Recógelo para alzarte. Como... si volaras. ¿Qué pasa, guapo? Digo, gente. Hostia, esta parte. Rico, para, alto. ¿Qué? Eso es. Oh, explosión evitada. ¿Explosión? Primero la seguridad. Joder, basura. Sí, vamos. No hay basura, casi me revienta. Debo estar cerca para solucionar cualquier problema de diseño. No te dará miedo volar, ¿verdad? Ah, no. ¿Un agente con vértigo? Absurdo. Ah, son rebeldes. Saludo. 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 ¿Qué me has hecho? ¡Qué puta mierda, tío! De verdad, no he recordado lo mala que era la historia en este juego. Seguramente ya no perderás extremidades de forma violenta y puedes sujetar dos objetos y retraerlos. Tu amigo Mario sugirió llamarlo Hatchan 03, pero el departamento legal no querrá. Este puesto de guardia alfa parece un buen sitio para empezar. ¿Y si tiro esa puerta? Sí, así podrás acceder al puesto. He observado que a los rebeldes no se les da bien trepar vallas. Será la mala alimentación. Sé que lo habéis pasado mal, pero esto lo cambia todo. Este dispositivo me permitirá destrozar el puesto sin balas. Luego en el juego no te queda otra, ¿vale? Es una puta mentira podría que todo lo puedas destruir sin balas. Es cierto, hasta cierto punto, lo tienes que hacer muy bien. Y yo la verdad es que paso, ¿verdad? En Tenerife, vale. Eso es. Allá voy. Mira, ahora veréis. ¡Pum! Venga. Obviamente. Es la polla, tío. Y ya está. Aunque mola más destruirlo con. Ahora funciona la retracción. También necesito ayuda adicional. Apunta las nuevas coordenadas. ¡Coño! ¡Au! ¡Au, au, 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 au! Qué payas, tío. ¿Estás bien, Rico? ¡Coño! ¿Estás bien, hijo? Este ha tenido una mala caída, Espera, que podemos seguir liándola. ¡Coño! ¡Au! ¡Au! Espera, a ver si hay un rebelde por aquí. No, ¿verdad?
Ay, qué pena. ¡Ahí va! ¡Madre mía! Uy. ¿Qué ha pasado con toda la rebelde aquí? Coño. Rico, no necesita balas, no importa dónde vaya. Prácticamente cualquier enemigo, vehículo o recurso militar puede ser destruido. Una chapuza. El cortafuegos es claramente débil. Esta red de comunicaciones es obra de babuinos. Inservible. Podrías haber gritado. Ataque inminente, las fuerzas del gobierno se acercan. Qué basura de diálogo. Es una represalia por lo de anoche. Los rebeldes están en peligro, serán aplastados por unidades terrestres. Es trágico, pero emocionante. No el ataque, no me he expresado mal. Una ocasión emocionante para probar mi nuevo invento. ¿Qué es eso? También para evitar el desastre. A ver, las manos. Así. ¿Qué estás haciendo, mujer? Listo. ¿Qué puta mierda? Un traje aéreo. Útil para planear. Ah. Es mejor empezar cerca de un precipicio. Espero que funcione. Por el bien de ambos. No, es que como no funcione, te parto la cabeza. Tenemos que hacer justicia. A callar la puta boca, coño. ¿Ya? Ay, si me pudiera saltar la escena, me la saltaba. Ay, planea hasta el puente. Venga, a ver si no me choco. ¡No! 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 Este traje aéreo no está nada mal. ¡Pero si me he levantado! Me he pegado un buen tortazo. No es la hostia de mi vida, porque no me he matado. No me he matado, pero me podía haber matado, ¿eh? Ahora, venga, vamos. Dima, este traje aéreo no está nada mal. Quizá no lo mencioné. Te he dado el dispositivo experimental GE-64, un explosivo de Bavarium. Entonces empezaremos con el puente. Ah, sí, explosivo de esto tiene... Imitado. Me dirijo al punto de observación. ¿Dónde está el punto de observación? Las fuerzas de Dirrabelo se mueven rápido. Date prisa. Preparado para el convoy. Vale, ahora hay que parar y... No sé lo que le espera. El ejército de Dirrabelo no sabrá ni qué ha pasado. Bien. Te recomiendo que hagas un comentario jocoso. Espera, parece que vienen helicópteros. Hay cerca dos baterías de misiles tierra-aire. Te marco sus ubicaciones. Recomiendo reprogramar. ¡Yuhu! ¿Qué pasa, gente? Panel de mandos de los SAM. La batería está bajo nuestro coño. Control. Vamos a la otra. ¡Rápido! ¿Qué pasa, gente? Venga. Con eso funcionará. He hecho nuevos amigos. Que lo diga.
Hostia, qué guapo. ¡Chum! ¡Venga! Espérate, voy a configurar un poquito esto. Me está petando un poco el PC. Buen trabajo. Gracias por ser el conejillo de Indias. Vale, adiós. Hasta luego. ¿Rico? ¿Me recibes? Hola. Soy yo, Mario. Mario Frigo. ¿Recuerdas la casa de mi abuela? Esta noche cocina ella. Tienes que venir. Cambio. ¿Cómo tienes un intercomunicador, Mario? ¿Qué? Todos tenemos. Rico, se supone que debes decir cambio. Cambio. ¿Todos? Cambio. No te preocupes por los intercomunicadores. La abuela ya está cocinando. No llegues tarde. Cambio. ¿Y cómo coño voy a la casa de la vieja, tío? Vámonos de viaje. ¡Tú! Gilipollas. Hacía mucho que no jugaba esta mierda, tío. La cena se te enfría. La abuela se va a enfadar. ¡Ven de una vez! Te calles, ¿te quieres caer de una puta vez? Que voy a 150 en una puta carretera de estas chiquitillas y las posibilidades de yo tener un accidente son casi... 1 a 1. En efecto, ya tiene un accidente. Atención, vuelve con Mario. ¿Qué dices? ¡No! 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 ¡Ah! Ha fallado, ha abandonado a Mario. Yo no lo he abandonado, he tenido un puto accidente y he muerto. En verdad, Mario, digo, Rico sigue respirando, pero... Vamos a ver, vamos a ser sinceros, cualquiera habría muerto ahí. ¿Cómo tienes un intercomunicador, Mario? ¿Qué? Todos tenemos. Rico, se supone que debes decir cambio. Cambio. ¿Todos? Cambio. No te preocupes por los intercomunicadores. La abuela ya está cocinando. No llegues tarde. Ahora. Coño. Ay. ¡Rico! ¿Eres tú? Soy yo, abuela. ¡Qué delgado estás! ¿Le dices a Mario que quite toda esa basura de mi césped? Claro, abuela. A la abuela no le gusta el coche. Nunca le gustó. Nunca lo terminaste. Te estaba esperando. No te culpo, ¿sabes? Por marcharte. Mario, no tenía elección. ¿Sabes? Nunca me he parado a pensarlo, Rico. Pero hay una diferencia entre ver... y mirar. Si ves Medici, es hermosa, una joya bajo el sol. Pero si miras Medici de verdad, está totalmente podrida. Mario, ¿desde cuándo eres filósofo? No, no es eso. He estado ayudando a los rebeldes. Pero soy un pez pequeño, no somos un ejército. ¿Ya viste los ataques de la semana de Dirrabello? Los rebeldes huían y se escondían. ¡Fue vergonzoso! ¡Mario! ¡Rico! ¡A la mesa! ¡Abuela! ¡Un momento! ¡Entraremos enseguida, por favor! Mario, respeto. Está un poco sorda. Bueno,
Tengo un plan. Dirrabello tiene poder en los pueblos y ciudades. Y sin sus bases, estará incapacitado. Conseguiremos apoyo y reuniremos fuerzas. Voy a liberar Manea. Son palabras mayores, Rico. No lo creo. Hay que demostrar a la gente que podemos recuperar sus pueblos y ciudades. También destruiré Vis Electra. Hostia, eso es una locura. En efecto, hay que una cortar locura. Su suministro. Dirrabello construyó la planta en... ¿cuánto? ¿Tres o cuatro meses? Yo voy a reducirla a chatarra humeante en menos de un día. Hagas lo que hagas, te respaldamos. Y lo que destruyas, lo reconstruiremos. Bien, muy bien. ¡Chicos! Pero tanta conversación no me quitará el hambre. Vamos. La puta vieja haciendo de comer, tío. No falla eso, no falla. Mira, mierda de trama. O sea, la trama es que Dirrabello, el dictador fascista este franco-italiano Mussolini, domina la isla con el Bavarium, que el Bavarium es un elemento muy peligroso, no sé qué, no sé cuánto. Y tú tienes básicamente, lo único que tienes que hacer es impedir que el malo se vuelva muy poderoso. Hola, Rico. Bienvenido de nuevo a Medici. Soy Alessia, la voz de Radio Revolución. Mario me ha dicho que quieres liberar la ciudad de Manea y destruir la planta de Vis Electra. Debo decir que tengo muchas ganas de verte en acción. Volveré a contactar contigo cuando estés cerca. Bueno, da un poco igual. ¿Qué pasa, gente? Estamos aquí en la carretera 180, soy The Gref y estamos en un nuevo vídeo. ¡Oibo! ¡Oibo, oibo, oibo! Un aparcamiento perfecto. ¿Cómo has sobrevivido todo eso, tío? ¡No! 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 Coño, he volado. Puto mapa. Bueno, para esperar a que venga un coche para hacer autostop. A un hombre armado no se le dice lo que tiene que hacer. Madre, hombre, no. Boca cerrada. Gilipollas. ¿Qué pasa? Pero si es Rico. Pero si es Rico. Pero gilipollas, no vayas por ahí. ¡No! Ese es gilipollas, tío. ¡Venga! Madre mía, pero... ¡Coño! Otro más. Pero es que están lloviendo coches o qué. Espérate, espérate, a ver si viene otro. Hostia, ahí viene. ¡Oh! Encima era del enemigo. Hostia, viene otro. ¡Ay, vas! Puta mierda, tío. No puede ser, tío. Pero no se dan cuenta de que no hay carretera, no hay puente. Ya está, ¿qué crees que se ha quedado esto? A ver. Mira, otro que viene. Coño. ¡Ah! ¡Ah!
pero gilipollas. ¡Ah! ¡Au! ¡Au! De verdad, es que no sé por qué, pero me divierte mucho esta mierda. Espérate, ¿qué pasa si me explota aquí un coche? Espérate, espérate, vamos a esperar a ver qué pasa si me explota un coche aquí al lado. ¿Qué me pita? Ah. ¿Tú ves esto normal? Coño. Yo creo que esto se lo enseña mi profesor de física, que se llama JL, y yo creo que flipo un poco, con la mierda física de este juego. Coño. Buah, ese nos ha roto de puto milagro, tío. Ese sobrevivió gracias a mí. Espérate, espérate, a ver si viene otro coche. Y la gente andando por el túnel, porque se ha quedado sin coche. No, ese coche está hecho una mierda. Ah, este lo he matado. Ah, no, por culo. Es que quiero subirme cuando hay un coche. Venga. ¡Ahí va! ¡Qué basura, tío! Espérate, vamos a conseguir un vehículo en condiciones ya para ir a la puta misión, porque estoy perdiendo aquí un huevo de tiempo. Sí, los cojones tuyos vais por el puente. ¡Que eres gilipollas, niña! Tiene que ir por culo. Claro, es que los NPCs se cree que hay un puente, pero no. Lo que pasa es que este coche va lentito, ¿eh? Vamos a 70, vamos un poco lento. Espérate, a ver si cojo un coche más rápido. Bueno, si es que hay coches rápidos, porque es que no veo nada. A ver. Ya he llamado a la Guardia Civil. Vamos, coge la puta moto, tío. Este no más por culo. ¡No! ¡Ah! Joder, encima me está siguiendo la Guardia Civil, tío. ¡Ande que haces morcilla! ¡No! ¡Uy! ¡Venga! ¡Que haces morcilla todo! ¡Venga! Enviando refuerzos terrestres a la ubicación de inmediato. ¡Uy, voy, voy, voy! ¡Yeah! ¡No! ¡Ah! ¡Uy, voy, voy, voy! ¡Cómo la moto! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo no voy a hacer esto? ¡Ah! Vale, perfecto. Tengo que librarme de la poli antes. Antes me tengo que librar de la Guardia Civil. Oh, oh. Porque sí. ¡Uy, va! ¡Oh! ¡Uy, va! Van tropas de refuerzo. Aguantad, equipo
extraterrestre. ¡Coño! ¡Ahí va! Llegan tropas adicionales. ¡Dios! ¡Coño! ¿Qué hace aquí un tanque? Ya me han mandado un tanque, pero se tiene una estrella. Me quedé por culo. Solicitando refuerzos, sí. Solicita todos los refuerzos que quieras. ¡Venga, venga! ¡Venga! Entendido. Proporcionando... ¡Mira, mira el auto! ¡Mira el autobús! ¡Pum! ¡Venga! No me adelantéis. Muy mala idea eso. Hostia, a ver si... Unidades, encontrada al rebelde, perseguidlo. Ah. ¡Ole! Venga. Aviso, se han enviado tanques al punto de conflicto. Ojalá eso me pasase a mí, tío. Un puto tanque disparando al autobús y yo esté dentro del autobús. Refuerzos en camino a la posición. Eliminar sí. El objetivo ahora. Venga, eso es verdad. ¡Hostia! ¡Auchis! El tanque ya está morenito, Las comisarías han sido tomadas por la DRM. Recupéralas. ¡Esa voz! ¡Haz callar a esa estúpida voz! Espérate, que es que está complicada la cosa, ¿sabes? ¿Qué era? El indicativo este. Venga. Joder. La furgoneta esa que ya la habéis visto. ¡Ahí va! La mejor idea que tienen todo el día. Hay una guerra, sí. Esta es la puta guerra. Se acercan helicópteros. Repito, se acercan helicópteros. Hostia, tío, yo me voy a esconder aquí. Localizada al rebelde de inmediato. No dejéis que escape. Aquí no me voy a ver, chaval. Así. ¡Ah! ¡Uy, va! ¡Mierda! ¡No! ¡Destroza esas estatuas, Rico! ¡Uy, va! ¡Soy gilipollas! ¿Qué, tío? ¿Por qué hago eso? ¡No! Ah, vale, esto era los secretos. Una de las 71 citas que hay. Espérate, que el helicóptero este me está tocando un poco los huevos. ¿Qué pasa? Bueno,
Ay. Morí. Pero he muerto por... Llego y te estrella. Sí, pero llevo un buen rato con tres estrellas, tío, con la puta policía. ¡Hola! Y encima el tío se tira al suelo, di que sí. ¡Yuhu! ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa? Ni una doy. Una roca. ¡Ah! Cambia, bueno, se toma. Pasa, gente. Venga. Flama. Un regalo explosivo. Recibido. Se acercan refuerzos. ¡Ahí va! Coño, no sé qué la explosión de este sonido ha reventado tanto. A todas las unidades, restableced contacto visual. Ahí, perfecto. Vale, vamos a ver. ¿Qué coño ha sido? ¿Eso ha volado? Sí, en este juego vuela siempre. No sé por qué, pero siempre está volando. No sé cómo se ha chascarrado y saltado. ¡Corre la puta guerra! Unidades, reuníos. Informes de violencia en la zona. Vale, ¿dónde está el último? Vale, para acá. ¿Dónde está aquí? Ya está. Levantaré la bandera. De la República Independiente de... De la República Independiente de Medici. Iza. No, Iza, ya la puta bandera. Rico, ven a... Vamos a ver esta pantalla mucho. Los muelles de Manea. Tengo algo que proponerte, amigo. Cambio. Amigos míos, Manea ha sido liberada. La milicia de Dirrabelo, como se la llama normalmente la DRM, ha sido expulsada. ¡Viva la revolución de hermanos y hermanas! ¡Ah! Ahora sí vuelo. Vuelo, vuelo, vuelo. ¡Oh! 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 Hostia, tío. Semejante tortazo que me he pegado. Joder. Qué hostia me he dado antes, chaval. Rico, aquí estás. Aquí estoy. ¿Qué querías enseñarme? Lo tienes delante, Rico. Uno de los mejores garajes de Mario. Solo veo un edificio azul en un muelle. Ah, te lo mostraré. Toma, ve a estas coordenadas. Vale. Esta era la misión de la motilla, ¿no? Ahí va.
¿Qué será? La ubicación misteriosa. ¡En marcha, Rico! En marcha, pero ¿dónde tengo que ir? Tres kilómetros y medio, tu putísima madre. ¿Siempre están en los muelles? A veces hay puertos, a veces aeródromos, pero da igual. Puedes llevar cualquier vehículo a cualquier parte. Puedes llevar un barco a un aeródromo si quieres. Vaya. ¿Cómo se lleva un barco a un aeródromo? Buena pregunta. No sé, Rico, tú eres el que tiene ese gancho de chiflado, te las apañarás. Esto es para programar menos, ¿sabes? Lo que digo es que puedes llevar cualquier vehículo a mis garajes. Pero supongo que tengo que liberar las ciudades primero. ¡Cuidado, Rico! Eso es. ¡Coño! ¡Ole! ¡Hasta luego! Y ya está. ¿Has llegado ya? Sí. Espera, ¿quieres que te lleve esta scooter? ¿Por qué? No te preocupes, Rico. Nadie la echará en falta. Tu mapa te ayudará a encontrar mis garajes. ¡Adelante! Una scooter. Coño. ¿Por qué hago esto? Buena pregunta. Soy el encargado del equipo de los rebeldes, Rico. Suministro armas y vehículos a los rebeldes de toda Medici. ¿Pero por qué necesitas esta scooter? ¿Te acuerdas de la pequeña Cecilia Crespo, la del mal aliento? ¿A la que llamaban Dragona? Es su moto. Bonita, ¿eh? Se burló de mi pelo, dijo que estaba encrespado. Así que te gastamos una bromita, ¿eh? Y de paso te beneficias tú y la revolución. ¡No! ¿Y en qué me beneficia robar la estúpida scooter de Cecilia? No sé. ¡Coño! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Lo habéis visto! ¡Todos tenemos fotos! ¡Todos ganamos! ¡Madre mía, cómo ha sido eso! Estará muy contenta, pero esa es la idea. ¡Venga! ¡No! ¡Ahí va! ¡No! ¡No! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Uy! Si destruyes las bases de Dirrabelo, mis chicos estudiarán los vehículos que tienen y te los llevarán. Pero no traigas nada de eso a mis garajes. ¿Por qué no? ¡Toma! Llama mucho la atención, Rico. Tengo que ser discreto para seguir proporcionando estos servicios. Sí. Ahí os quedáis. Despejado, claramente. Cuidado, chaval. Bienvenido de nuevo, Rico. Aparca la moto en la zona pintada de azul. ¡No! 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 ¡Contra lo que me ha costado! Hostia, tío. La puta scooter de mierda, tío. Trabajan rápido, Mario. Pero sigo sin más que esta estúpida scooter. ¿Eh? ¿Las tienes? Las tengo, pero no sé si me servirán. Lánzalas para indicar a mis repartidores dónde dejar tu equipo. Elige algo con mi nueva aplicación Suministros Rebeldes. A ver... Vas a recibir un helicóptero.
helicóptero, así que lanza la baliza a un sitio con espacio para despegar, aterrizar y todo eso. ¡Y voilà! Nada mal, Mario. Ya te digo, cuando necesites algo, usa la aplicación, pero solo proveemos de lo que encuentres, así que date brío. Ciudades, los puestos y las bases. Lo único que te falta en Bahía es Bis Electra. Acaba con esa base y ya está. Vale, pues voy a ir almacenando coches. Para así tenerlo ya. Hostia, te coche la polla. Un coche para la revolución. Seguro que harás grandes cosas con él, Rico. Hostia, este coche va folladísimo. Esto hay que hacerlo de vez en cuando, ¿sabes? A ver si... Cuando quieres, lo haces bien, Rico. Sí, ¿no? ¿Te estás vacilando, pedazo de zorra? Bueno. Ahora os contaré una... Mientras vamos a Bahía, ¿no? Que es donde tenemos que ir. Pues para eso me mandó un helicóptero, ¿no? Yo que prefiero ir en coche, ¿verdad? No. Ah, vale, este es bien extra. Ah, vale, tengo que ir a ver esto, ¿no? Vale. Vale. Uy. Toma. Pues bueno, mientras voy para allá, vamos a esperar a que salgamos a carretera y os lo cuento. A ver, gilipollas, quítate en medio. Eso es. Bueno. Ahora que estamos de chill Sunday driving, pues os cuento lo que me ha pasado. Bueno, resulta que estaba en... clase de matemática discreta, ¿no? De práctica. Y había faltado hoy el profesor, que normalmente me suele dar clase, ¿no? Pero bueno, me ha dado clase Carmen, que es la que me suele dar clase por las tardes, de teoría. Y bueno, hemos hecho hoy clases de prácticas con ella, ¿no? Total, que hemos hecho en matemática unas cosillas para representar conjuntos de orden y tal y cual. Y bueno... ¡Que te calles la puta boca! Y entonces, bueno, había una parte que era dibujar el conjunto. Sí, una parte que era un programilla que tú le pasabas el conjunto y el programa te lo dibujaba, ¿no? Bueno, total, que hago eso y sale bien, pim, pam, todo perfecto. Muy bonito, ¿no? Vale. Entonces vi que se podía cambiar la tipografía, porque claro, era parte de del código. Y se me ocurre poner Windings, ¿sabéis? La fuente esa de los símbolos. Y de repente sale, en vez de A, B, C y D, sale el símbolo del horóscopo de Cáncer, Tauro y cosas así, ¿no? O sea, algo súper raro. Total, que viene la profesora, yo sin darme cuenta, se pone a mirar la pantalla y dice, qué letra más rara. Me empecé a reír, tío. Y claro, como esa señora siempre está gritando en la clase, pues obviamente todos los putos alumnos mirando a ver qué coño pasaba. Porque claro, que la profesora diga, qué letra más rara, no sé qué, no sé cuánto. Pues obviamente chocó un poco a la gente, ¿no? Hoy va. Entonces, bueno. Ha sido curioso, ¿no? Ha sido bastante gracioso. Hoy va. No sé, si yo accidentes tengo por doquier, vaya, porque he tenido, porque no sé si habéis dado cuenta, pero he tenido un viaje bastante... Rico, veo que estás en Bis Electra. Ah, esto es Bis Electra. Construyeron este lugar en 8 semanas utilizando a prisioneros, pero su energía no es para el pueblo. Coño. Entra y haz que explote todo. Por lo general, los recursos militares están en el rojo, así que tal es mucha caña. En 8 semanas utilizando presionario, ¿de qué me suena esa historia? Me recuerda a Valle de los Caídos. No nada. Eso es la unidad eléctrica central. Sí. Son fuertes, pero si sabes dónde disparar, causan buenas explosiones.
A ver si no, si uso... Puto asco de fusil, colega. Ha de explotar esos transformadores. Acabarás con el suministro de energía del circuito. Vamos. Ole. Se ha ido la luz. Venga. ¡Viva España, carajo! Vamos a ver, vamos a subir aquí. A por la segunda antes de que el sistema se reinicie. Mira, esta segunda, coño, la de aquí y aquí. Ah, coño, está aquí abajo. No podemos disfrutar mucho la explosión. ¡Coño! ¡Ole! Por dentro. Hostias. Coño, lo puta cubierto, rico. Hostias. Arma, ¿qué dice? Está tratando por culo. Eso es. Bueno, hay que desactivar ese de abajo, ¿no? Venga, vamos a destruir otra de las turbinas, que es que hay otras cuatro más. Hostia, la de depósito de combustible que ya he hecho, eh. Si tiras tú una granadita y verás tú. Venga, hasta luego, Luca. Soy demasiado rápido, chaval. ¿Me he visto y no he visto? Madre mía, que no he visto un polvo. Vale. Me queda bastante poco ya. Me quedan unos depósitos de combustible y ya está, míralo. Hola. Rico, acaba con las antenas de satélite. ¡Coño! ¡Ay, va! Bueno, me lo he bajado rápido.
coño. Patapum, 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 plim plum. Oh. Vale, por aquí. Cojones. No te la hagas, No te la hagas, Venga. ¿Quién es el siguiente? Pues sepa Dios, si no se me queda congelado el juego. Au. ¿Por qué? Ah, mira, aquí está. Vale, está por aquí. Voy bien, ¿no? Oh, no, no voy bien. Ese encuentro. Me falta depósito de gasolina. Aquí está. ¡Venga! Ya está. Fácil. ¿Qué está pasando ahí? ¡Hostia, Sheldon! Debí imaginarme que sobrevivirías. ¿Qué necesitas? Bueno, te has convertido en un grano en el culo de Dirravelo y Costa del Porto está a punto de sufrir los efectos de su decepción. Pensé que a tu amigo y a ti os gustaría saberlo. Gracias, Sheldon. Mario, ¿estás ahí? Lo he oído. Nos vemos fuera de la ciudad. Fuera ciudad, que fuera ciudad, ¿dónde tengo que ir? Porque solo hay una ciudad y es la ciudad de Dirravelo, que es esta. Pero no sé, Umbra. Ah, sí, Umbra es. Vale, sí. Ahí iremos más tarde en el juego. Ah, aquí. ¡Cuidado! Saludos. Como parte de la iniciativa de obras públicas de nuestro amado general Dirravelo, se ha decidido demoler Miss Electra y buscar una economía de energías renovables. Solo son unas demoliciones rutinarias controladas. Mira, se escucha. Igual que el hecho de que unos hombres armados acaben de quitarme el móvil. ¡Viva Medici! Hostia, hostia, hostia. Tú te vas a ir de la moto. Espérate, te vamos a ir. Esa es. Roba la moto, pero con estilo. Vaya. Y ahora la camaza vas a llevar al garaje. Ah, no. A ver si la moto sobrevive al trayecto. Es que esta moto va muy rápido, entonces la quiero guardar. Cuidado. A ver, vamos a ir un poco. Ahora. Ay, ay. A ver, que voy modo de Gref, Bueno, no, de Gref iba un poquitín más lento. ¡Ay, va, ahí va! ¡Uy! Ella controla la velocidad, hombre. Cuidado. ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Ah!
¿Cuánto llevamos? Una horita. Bueno, seguiré un ratito más. Uy. No sé, me no aburrí, no me estoy aburriendo. Lo que ha faltado para irme por el precipicio. ¡No, que hay agua! ¡No, que hay agua! ¡No, que hay agua! ¡No! No sabía. Esto es lo... Bueno, ya está. Me quedé sin moto. No tendré la misma suerte aquí, ¿no? No, la polla voy a tener la misma suerte. Que te jodan. ¡Ey! ¡Ey! ¡Quieto! Espera, eres el tipo del que están hablando siempre. Nico, ¿no? Nico, rico, gilipollas. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué parece un accidente? Ah, no. Voy a hacer esta misión y lo dejamos. Uso el este porque no puedo ir a pie, vaya, no puedo ir en coche. Menos lo bueno. ¡Ey! 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 Casi. Hostia, si hubiese ido de la voy más rápido. Bueno, da lo mismo. Al menos si con estos mierdas puedo hacer vídeos. Recopilatorio asqueroso, en verdad. Es como los vídeos de Doom, pero peor. La semana que viene deberíamos tener dos vídeos en el canal. Lo que pasa es que mañana tengo que decidir entre editar o hacer otro streaming. Así que no sé, vosotros decidís si mañana hago streaming. Aunque sí, mañana debería hacer streaming. ¡Hostia! ¡No! ¡Joder! ¡Puta mierda! ¡Hasta luego, Luca! Voy a pillarme algo de comer y ahora vuelvo. Ay, os dejo con la cenita. Ah. Años de planes. Nuestra incapacidad para proteger Manea era previsible. Será sencillo recapturarla, pero... La pérdida de Vis Electra. Ese es un fracaso que no debe quedar sin castigo. ¿Verdad? Rico Rodríguez ha regresado, nacido en el mismo fuego en el que comenzó mi reinado. El mundo pronto conocerá el alcance. Estoy comiendo de mi poder. Barquillo de me chocolate del Corte Inglés. Y no estoy seguro si están buenos o saben a puta mierda. Quizá un poco de me han costado 70 céntimos. Así que...
la ciudad de Costa del Porto. ¡Que arda! Y cuando intente proteger a esos insignificantes, matad a su amigo. Cada acción conlleva una terrible reacción. Y las llamas de la revolución se volverán cenizas como ha ocurrido siempre a lo largo de toda la historia. Usad los tanques. No, no estoy seguro. Pero bueno, está barato. ¿Vosotros habéis visto normal que esté en vuestra casa tranquilamente? Tú has hecho esto. Disparas tus armas y juegas a la guerra y queman nuestras casas. No le hagas caso. No le hagas caso, está ahí toda la puta ciudad en llamas. Pero no lo olvidaré. No, claro que no. Los tanques son míos. Ve a la ciudad, Mario. ¿Crees que me fundió como media caja de esa? No sé. Que estas cosas yo, bueno, algo tiene chocolate. Rico, acaba con esos tanques. Voy a la ciudad. Dirrabelo pagará por esto. Vamos a hacer una estrategia. Esta misión normalmente me costaba mucho. ¡Ahí va! Coño. La puta ametralladora esta. ¡En efecto! ¡Me cago en la puta mierda! ¡No jodas que he muerto! ¡Dale! ¡Ay! ¡Ay! ¡Joder! ¿Qué puedo más salir? Por Dios. Buena con el estilo. Usa el traje aéreo y el gancho y al mismo tiempo para volar por el mundo con facilidad. Vale, tío. Rico, acaba con esos tanques. Voy a la ciudad. Joder, empieza de puta madre la misión. No sé qué dificultad le he puesto, pero... Toma por el culo. Ábrete, sésamo. ¿Ya está? Tanques para jugar. Espérate, a ver si podemos hacer el perro. Ahí. Esa es. ¡Coño! La serie se va después solo. Rico, tengo problemas. ¡Cambio! Las fuerzas de Dirrabelo nos han acorralado. Necesitamos tu ayuda. ¿Quieres que te pegue un tiro? ¡Seguro que sí, hijo de puta! ¿Qué pasa, gente? A todos y a cada uno de ¡pum! Vosotros. ¿Qué pasa? Solicito tu apoyo.
explico. Ahí va, esto no hace nada. Cuidado. Tenemos la evacuación cerca de Chirila. ¿Estamos todos? Saca a Mario de ahí, yo te cubriré. ¡Está huyendo! ¡Atacad! ¡Maldita sea! ¡Refuerzos! ¡Conduce! Sí, ¡vamos, vamos! Coño, me tenía que subir, me tenía que subir. Ah, mierda. No lo hemos pasado. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Vale. Me parece bien. Sé que soy bueno. Rico, ¿estás ahí? No has dicho cambio. Cambio. Coño. Creo que no quiero jugar más a eso. Me siento estúpido. Apareciste y pensé que... Pueden enviar refuerzos antes de... Costa del Porto fue una derrota. Informe de actividad rebelde. E ir inmediatamente a estas coordenadas. ¿En la cueva? En el extremo sur de Sonos. Los pocos que quedamos estamos escondidos. Dima está aquí y quiere hablar contigo. Mierda. Aquí la central. Los refuerzos han sido enviados a la posición. ¡Ay, hijo de perra! Se le
gustado. No llevas clara, chaval, si te quieres escapar. ¡Oigo! No pensé en eso. Coño, ¿dónde estoy? Ah, vale. Joder, ¿qué pasa ahí aquí? Bueno, supongo que tengo otra misión. Coño, sí que estoy lejos. Ah, no. Ah, está en Soros. Vale, pues tengo que ir aquí abajo. No vamos a seguir con la misión porque la misión es bastante larga. Vamos a hacer la misión de esta secundaria. La de la bomba mismo. Rico, Dima ha fabricado estos artefactos. Emplean la velocidad de un vehículo para cargarse. Luego explotan. No sé si es premeditado, pero son ideales para volar las fuerzas. Esto no creo que lo consiga con ciclotrellas, pero bueno, vamos a intentarlo. Este Dirabelo, ¿das una vuelta? ¡Qué reventó la pegado, chaval! ¡Ay, va! Y encima se está levantando el cabrón. O sea, le explota la moto a 2 centímetros y ahora sí. Oh. ¡Qué puto horror, tío! Vamos a ver, vamos a segunda, darles una segunda oportunidad. ¿Qué me estás contando esta mierda con troles? ¡Ay, va! ¿Habéis visto esa física? ¡Qué basura de juego, tío! ¡Qué basura, tío! ¡Qué basura! ¡Qué puta ayuda! De verdad. A ver. Creo que no. Creo que así no se hace. Es que mira que reventón pega, tío. Es que veo un... Es que es una bomba nuclear, tío. El Bavarium revienta tanto. Porque se está hecho de Bavarium, vaya.
tío. Ahora. Así, así. ¿Cómo que he fallado? ¿Qué polla me estás contando, tío? Bueno. Si no se ve como en el culo, ¿eh? Ahora sí, ¿no? Suficiente. Mal. Muy mal. Mal. Vale. Y el faro está intacto. Bueno. Pues lo vamos a dejar aquí, supongo. Porque, a ver, ha estado bien. Hemos hecho horita y media. Ah, horita y media está bien. Está bien, está bien, está bien. Hemos estado un ratito. Entonces, bueno. Hemos echado un par de misioncillas. Nos lo hemos pasado bien. Hemos comido unos barquillos, ¿no? No, no, está bien. No, yo me lo he pasado bien. ¿Y vosotras? También es que estoy un poco cansado, ¿eh? Porque hoy he echado más que un reloj en la universidad. Vamos. Hoy he salido a las 12 de la mañana, ¿sabes? De mi casa. Y he llegado a las 9. He echado hoy muchas horas, entonces, pues. Estoy un poquito cansado. Bueno, espero que haya gustado. Seguramente hago un vídeo de esto. La verdad. Pero bueno. Nos vemos mañana, si hago streaming, si no, no hago, ya está. Si no, nos veremos el lunes. O ya veré si hago algo el fin de un streaming. Bueno, ya veré lo que hago. El caso, que os dejo aquí, espero que haya gustado y venga, nos vemos.